sir. Hello. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey. Turkey, yeah. Istanbul? Not Istanbul, the capital one, Ankara. Ankara, capital. Yeah. Oh, okay, yeah. I have to visit Ankara. Ah, okay. Sometime, please. Some question. Have you heard about Latin America or South America? Latin America? Yes. I heard about it, but I don't know the exact country names. Okay, so, but can you tell me one country name? Or Mexico. Yeah, Mexico. Yeah, the My wife can help me. Marve! Just Mexico, I know that. Mexico? Then. Just Mexico. For example, football, do you know countries they like? Yes. They love football in Latin America. What was that guy's name? There was a player, he was playing at Atletico Madrid. He was from Latin America, but I don't remember his name. Aguero or... Sergio Aguero, yeah. Ah, you mean Argentina, Messi. Yeah, I know that Latin America. Is Argentina Latin America? Yeah, Argentina. I didn't know it, so I just learned. Or Neymar, from where? Neymar? Brazil. Brazil, Latin America, I'm from Turkey, but I know football. yeah. From Turkey, they were good in Brazil. 2022? Brazil, Chile. Chile, Latin America, yeah. I don't remember the exact names, but I know too many countries from there. Okay, what language is speaking in Latin America? Spanish or? Spanish, yes. Portuguese, yeah. Do you speak Spanish or Portuguese? ¿Cómo estás? Just this one. Ah, good. Hello. Hello. Hola. 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 Sorry. Hola. Ah, hola. Very good. Where are you from, by the way? I am from France, but I have a channel speaking about my experience. Oui, monsieur. Bonjour, France. Merci. Okay, do you think what currencies they have in Latin America? What currencies? I don't have any idea. Pesos. I not just pesos, but a lot of big countries that have pesos. Mm-hmm. What do you think about, she's not here, your girlfriend, about girls in Latin America? Are they beautiful or? They are very curvy and beautiful, like I said. Please do not share it while my wife is over there. Okay. But they are very beautiful. Yeah, beautiful. I like brunette girls, so. Yeah. Turkish girls are beautiful too. Yeah. Okay, what kind of food they eat, you think? In Turkey, you have a lot of kebab, meat-based, actually. Meat, beef. Yeah, in Argentina, for example, in Brazil, yes. Yes. Especially Brazilian beef, because over here in Dubai, we are eating Brazilian beef too much. Yeah, it's true, yeah. It's very delicious. Yeah. And in Mexico, what they eat in Mexico, Mexican food? Have you heard about Mexican food? Not curry, that was something like... India, curry. Tacos. Tacos, for example, burritos. Taco, burrito, and there is something like diagonal. Arepa, empanada. Bread, something like that. We were putting some beef inside of it. Fajitas, maybe, or taco. Okay, yeah. Some tacos. Have you heard about famous people in Latin America? For example, Messi, Sergio Aguero, or singer. Kaka. Singer. Kaka, yeah. Waka, Shakira. Waka. Yeah, from where? Shakira. I don't remember. Colombia. Yeah. Have you heard about Colombia? Yeah, I heard about it, but I didn't remember. When you directly ask, I didn't remember. okay. And what kind of dance they dance in Latin America, you think? I don't know about salsa dances. Or... Salsa, cha-cha. Yes, samba. Samba also. Tango. I felt very stupid. No. I couldn't. You speak well. You speak about good information. Okay, to finish, can you say muchas gracias? Muchas gracias, amigos. Thank you. How do you say muchas gracias in Turkish? What does it mean? Thank you very much. Thank you. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. 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 Sağ olun. Teşekkürler. Thank you. Muchas gracias. Hello, from where are you? Argentina. Argentina? Argentina. Argentina. Español entonces. Sí. Yeah. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Francia, pero estaba trabajando en Colombia. Entonces, bueno, hagamos preguntas sobre Latinoamérica aparte de Argentina. Bueno, yo de Argentina conozco la carne, el mundial que lo ganaron contra nosotros, yo soy Francia. Vale. Bueno, ¿qué piensan sobre los otros países de Latinoamérica? ¿Qué país les gusta mucho? ¿Qué les interesa mucho de América Latina? De América Latina y con respecto a la diferencia y la cultura entre
entre lo que es Dubái, por ejemplo, es la, cómo socializa la gente. Sí, más, sí, más sí, abierta. Mucho más abierta. Más sí, abierta, sí, sí. ¿Y qué país les llama más la atención de América Latina? Aparte de, bueno, de Argentina. ¿Otro país no, que les guste mucho de América Latina? A mí me gusta México. México. También las personas son como muy amigables. Sí. Y que tienen como ese tono. Sí, hablan como personas amigables y también son muy afectivos como los argentinos. Sí. Sí, sí, total. Okay. Brasil también. Sí. Ah, listo, sí. ¿Y hablan portugués, ya que ustedes están al lado de Brasil, no? No, 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 portugués. No. Ah, no. ¿Qué comen? Bueno, yo les decía, en Argentina comen carne, bueno, mucha carne, es lo sí, que yo sé. Sí, sí, sí. ¿Qué comen los otros países latinos, según ustedes? Los otros países latinos, y sí, bueno, en México, tacos a full. Sí, sí, está todo muy condimentado. Sí, sí. Bolivia también todo muy condimentado, Venezuela. Sí. Y Brasil va mucho más por lo natural, la comida mucho más fresca. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y ustedes también comen mucho empanada? Sí, sí, por favor, tengo empanada, que conseguir empanada. Carne. ¿Arepa o no? Y ¿no? Arepa no tanto. Tanto es no, más Colombia-Venezuela. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Bailes? ¿Qué se baila en Argentina? Tango. ¿Mucho folclore? Tango. Sí, tango. ¿Folclore? Sí. Folclore. Pero si van de, como dicen allá, ¿fiesta? De fiesta. ¿Cómo le dicen ustedes? Vamos al boliche. Al boliche. Boliche. Allá se baila, no sé, creo que se baila mucho tango. ¿Sí? No, reggaetón. Claro, reggaetón, ah, reggaetón, 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 sí, exacto, sí, sí, exacto, sí. Bueno, en Colombia, Venezuela, México ya también creo que es reggaetón, sí, sí, sí. ¿Qué moneda tienen América Latina ustedes? ¿Los pesos argentinos? Pesos argentinos. ¿Y los otros países? También suelen tener pesos, pero peso mexicano, peso chileno, peso colombiano. Sí, o sea, sí. ¿El Brasil, la moneda? Es real. Real, sí, 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 sí. Sí, 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 muy bien. Cantantes famosos, bueno, en Argentina a mí me gustan muchos. Me gusta Axel, que hacía mucha música romántica, pero sí, es viejo, creo. Argentina, bueno, muchos. ¿Qué famosos latinos tienen ustedes? Messi. El más famoso, Messi. Ah, sí. Y ahora con la canción que ganará en el Mundial, se saca. Sí, sí, sí. Está buena. Pero artistas más musicales y... Ah, nada que ver con artistas. Artistas más musicales, ¿qué puede ser? Luis Miguel. Nada que... ¿Sí no, o no? No, no, no. Creo que no. ¿Es argentino? Pero mucho más de trap y Duki. Ahí, sí. Ali Espósito, que es muy internacional también. La Casu. Casu, sí, sí, sí. Mucho más del ambiente de trap, pero... ¿Casu de dónde es? Casu de Argentina. Sí, sí. Pero este es famoso de otros países, muy famosos. ¿De otros países? Muchos, ¿no? De reggaetón famoso internacional. ¿Quién me pueden contar? Y Don Omar. ¿Don Omar? Sí, ¿de dónde es Don Omar? Don Omar, de Yankee. ¿Don Omar? Sí. ¿De Centroamérica, fija? Sí. No, Centroamérica no. ¿No? Caribe, ¿no? Ah, bueno, pero es Centroamérica. Bueno, pero lo mismo. República Dominicana, algo así. Yo, eso no creo. Yo creo que sí. ¿Quién más famoso es Don Omar? Colombianos, por ejemplo. Colombianos, no, la verdad no conozco mucho. Sí, ¿no? Por país capaz que no, pero Daddy Yankee también. Sí, también es de República Dominicana. Y... sí, pero... ¿Pero quién canta Waka Waka? Shakira. Pero es colombiano, ¿no? Sí, colombiano, creo que es la más famosa, podríamos decir. Sí, bueno, okay, sí, oh, sí, sí, que sigue en auge siempre. Sí, 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 sí. Total. Bueno, para terminar, les voy a decir... Bueno, primero, ¿de dónde les parece mi español que aprendí? ¿De dónde el español? ¿Español? ¿De dónde, o sea, puede ser? Para ustedes, ¿de dónde se acerca más mi acento? Obviamente, como soy de Francia, tampoco es un acento muy... ¿De Venezuela? No. ¿No? ¿Colombia? Colombia, sí. Ah, sí. Bueno, tengo muchos amigos colombianos y venezolanos. Bueno, venezolanos ahora llegaron, me imagino, también por allá de Argentina, ¿no? Sí. Total. Les digo palabras de Colombia y Argentina y me tienen que decir qué quiere decir en su país. Ok. Bueno, y terminamos el video rápido. Dale. Por ejemplo, ¿qué quiere decir crispeta? ¿Crispeta? ¿Pan? No. ¿Que alguien es...? No, es comida, es comida. ¿Que alguien es comida? Ajá. Bueno, no sé. Crispeta. ¿Puede ser un palito con cosas? No. Popcorn, no sé cómo dicen allá. Ah, pochoclos. ¿Pochoclos? Pochoclos. ¿Pochoclos? Sí. ¿Qué quiere decir bacano? Bacano. Que es bueno, buena onda. Bueno, sí, 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 que es bueno. Pitillo. ¿Pitillo? ¿Un sorbete? No. Sí, para... Nice. Ah, yo ando. ¿Qué quiere decir mamagüevo? Y es un insulto. Sí, ¿en qué país es eso? Y mamá huevo. ¿En Colombia, no? No, no es Colombia. ¿Es México? Venezuela, Venezuela. ¿Venezuela? Ah, Venezuela. ¿Qué quiere decir tirar? ¿Tirar? Tirar. ¿Como que te acercas a alguien? ¿Como te lanzas a alguien? Arrojar, digamos. No, creo que en Venezuela también, en Colombia es tener sexo. Ah, ok. Bueno, y de última, ¿cotufas?
cotufas. 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 ¿Qué es una comida? Sí. Bueno, era lo mismo que dije crispita en Colombia, popcorn, pero en Venezuela. Ah, ok. No le, listo. Listo, muchas gracias. Bueno, pondré el video, aunque quería preguntar sobre la gente de Dubái, pero la gente del mundo, así que sí, pondré el video sobre gente de Dubái. Gracias. Muchas gracias. Hello, what's your name? I'm Kyogo. Kyogo, yeah. Kyogo, Michelle. Oh, okay, nice to meet you. So, do you know where I'm from, no? No. Yes. Well, you're from... France? Yeah. Oh, wow, okay. Dude, France, yeah. Okay, I will ask you, I was working in Latin America. Have you been in Latin America? No. Never? Okay. Never. So, have you heard about Latin America, South America? I just know the name. And yeah? Like, okay, what country is in Latin America or South America? It's like Brazil. Brazil, or, yeah. Mexico, yeah. Yeah. Azona? Argentina. Argentina, yeah. Colombia. Colombia, ah, yeah. Okay. Do you like football? Yeah, I do. Japan, they won against Germany 4-1. Yeah, I know. You know. Yeah. Do you know a football player from Latin America? Neymar. Neymar, from what country? Brazil. Yeah, Brazil. And Messi? Argentina. Yeah. Have you heard about singer from Latin America? No. Do you know? Na-na-na, waka waka, Ah, yeah, I know that song. Yeah, do you know the singer, no? Shakira, no? Maybe, I don't know. You don't know? Okay. Yeah. What do you think is your religion in Latin America? Is it Christian? Yeah, Christian. What is the religion in Japan? Well, we usually say, like, no religion, but we kind of celebrate Christmas and, like, also make a wish at the temple. Ah, good. So, like, it's, like, cross-cultural religion. A lot of cultures. Okay, yeah. Religion, culture. Okay, do you know what is the currency in Latin America? No. Okay. Do you think, what are they dancing in Latin America? Is it samba? Samba in Brazil, yeah. Or do you know salsa? Yeah, have you heard of it? Well, I know the salsa sauce. Ah, yeah. But it's not like dance. A dance. Okay. Yeah, it's a dance. Ah, okay. Okay, to finish, can you say hola a todos? Okay. Hola a todos. Yeah, yeah. Thank you very much. Thank you very much. What is in Japanese? Sumimasen na. Arigato. Yeah, arigato. Arigato gozaimasu. Yes. Arigato. Go ahead. Oh, good. Very good. Yamakusa.